chicos, en este mundo maravilloso, en este mundo fluo, en este mundo de coquetos aerodinámicos, rock and roll, color, caramelo de Ron, en este mundo donde hay tanta gente maravillosa, tanta gente talentosa, y están todos estos periodistas increíbles, simpáticos, alegres, que simplemente siguen la vida de los demás y lo hacen con la mejor onda y con la mejor intención y con la mejor información. De todos esos, siempre hay uno. Y ese uno que todos decían, es el uno, un día fue el dos, porque apareció el verdadero uno, y ese verdadero uno fue Andy Samaras. Estoy impresionante la presentación, cada vez está mejor esta cosa, porque a mí me enaltece y me pone en un lugar muy exigente, así muy... Perdón, muy la palabra principal. Enaltece, ¿dónde la sacaste? La vi en la televisión. Que alguien, en un momento dije, por favor, ¿estás enalteciendo esto? ¿Dijo alguien? No enaltece. ¿Qué? ¿Que enaltece o no enaltece? ¿Qué quiere decir? Y que está en el altece, que es como el altar que tiene las cosas más importantes. Entonces eso me pone a mí en altece. ¿Te pone en enaltece? No, a mí me pone en altece. ¿Qué? No se usa así, a mí me pone enaltece. Bueno, para a mí de lengua y literatura, chicos, Tamara Pettinato, escríbanle. No es que mande, sobre todo si quieren morir. Literatura. No. Para él es literatura. No es. Porque no sé si sabían ponerme música de terror, porque vamos a hablar de esto. De terror, no. Terror. Vamos a hablar de esto. No, no vamos a hablar de esto. A mí la Sonia Wish me había dicho ya que vos cargabas con unas energías muy, muy siniestras. No. Ella te hizo una limpieza, quemó bosta de caballo. Sí. Y sacudimos un conejo acá para allá. Y después, después fuimos al campo de polo y hizo un penal de rugby con el conejo para limpiarte a vos energéticamente. Eso me limpia a mí energéticamente, sí. ¿Por qué me quiere limpiar? Porque estabas mal cargada. Pero dicen que últimamente se está hablando de que @ Tamara Pettinato, sí, trae mala suerte. Nada, no, ni se te ocurra hacer eso. Tócate un huevo, vos, que igual ya te lo debes estar tocando. 25 años en televisión, ya te digo que no existe la mala suerte. No, con todo lo que he visto. Para nada, Andy. Al contrario. Es como llevar amarillo a un teatro o como esas cosas, viste, que son mala suerte, como no levantar los pies cuando pasa por arriba del tren. Yo tenía hasta la bicicleta amarilla, me fue bien. Y bueno, pero no era un teatro, el teatro es fatal. Con razón, no, yo salí con un traje amarillo y los técnicos se tocaban los huevos. Está la historia de A ver la de Mario Pasic, que llegó al teatro. A ver y él estaba historias. con una remera amarilla, viste, y ya le dijeron, se cruzó en la puerta, se cruzó a Luisa Julio y le dijo, me encanta ese apellido. Es un apellido fuerte. Luisa Julio. Y le dijo, hola Mario Pasic, estás vestido de amarillo, querido, no te quería ir a cambiar porque es mala suerte. Y Mario Pasic le dijo, me cago en la mala suerte, yo soy rock and roll, viste cómo es él, Mario Pasic. No sé cómo es él. No sabemos cómo es Mario Pasic. Tiene nada que ver Mario Pasic con el rock. Así le dijo Mario. No me digas que cayó de algún lugar porque me vuelvo loco. Esto era Gran Res. Estaban haciendo en el Gran Res. ¿Res? Res, que era como res, la carne. Comprando carne, estaban. No, el esa con ese. ¿El res con S? No, el gran res con S, con X. Ah. El gran res. Resk. Ese. ¿Y? Y bueno, no sé cómo se pronuncia. Bueno, clase de lengua y literatura, Tamara Pettinato. Sí. Y entonces le... estaba subiendo por la escalera. Sí. Y Luisa la miró a otra, Albinoni. Luisa Albinoni. Le dijo, y la Albinoni le dijo, mira, Julio, yo te digo, esto es mala suerte, yo siento mal augurio. Y sintió. Y ahí nomás, Mario Pasic tropieza en el escalón de arriba. Pero escucha esto, porque yo le vi con mis propios ojos, porque yo estaba yendo justo a tratar de querer sacarme la foto con Sebastián Estebanés. Ah, ¿era fan? Yo era fan de Seba, sí, si lo tengo para todo, mira. La cara de Sebastián. Sí, toda la cara de Seba. La cara de ahora en un espejo de Alicia. Con la ropa del Moro, aparte le queda perfecto, sí. Es Estebanés del Moro.
resbala Mario Pasic y cae toda la escalera de Gran Rex. Pega contra la estufa de abajo, que hay un estufón grande de esos viejos, sí, que te pega. Una de radiador. Y sube la escalera rodando. Ay, no, hasta arriba. No. ¡Rodando! ¿Y? Rompiéndose todos los huesos. ¿Y? Y nada, y quedó ahí tendido. Y fue la Luisa Culioc y le dijo, te dije que era mala suerte esto. Y le escupió. Para darle buena suerte. ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque a nadie le pasó nada de los que me rodean. O sea, hay quienes dicen que habías intercambiado algunos mensajes con alguien que tuvo un accidente hace poco. Hay quienes dicen, eso es terrorífico, es Sabrina la bruja adolescente. Es la bruja de Salem. Te voy a matar. Si tan mal apetinado te escribe por Instagram, vos ya sabés que te van a poner un corchazo, o vas a ir en canola, o estás por quedarla y quedar sequito en el living. Era porque era por WhatsApp. Es lo mismo. Cuando ella te escribe, yo tirá el celular, me tiro. Yo mirá lo que hago. No, yo lo estoy bloqueando ahora. Metelo en cáscara de mandarina, en arroz, metelo en sangre de paloma, en algo que le limpie la energía. Porque te digo, cuando estás mala te escribe. Lo estás viendo, vos no digas quién, porque tengamos respeto, porque todavía no sabemos si está bien o mal. ¡Fuck! Todavía no se curó. No se curó el todo, le decíamos lo mejor. Pero Tamara, ¿te escribe un mensaje? No. Cortala. Y la desgracia está en la puerta. ¡No! 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 Te está pasando solo en dos casos. Y nada. Yo no te quiero decir nada, pero cuando a Homero Pettinato le robaron el Instagram, ¿quién le había escrito segundos antes? ¡Segundos antes! Es verdad, yo puso, pero... gordo, ¿cómo estás? Y no, en la vida, en la puta vida preguntó cómo estás. Le dijo, gordo, ¿cómo estás? Atrás, hacker, chao. Atrás el turco, el turco atrás. Es impresionante. No, no. Pero es... carga con la desgracia. No, nuestro amigo, no es eso. Nuestro amigo murió por otra cosa. No murió porque yo le escribí. ¿Sos así? No, sos así. Y esto no es feo, es feo decir que alguien es mala suerte, no, eso es que es mala leche, esas cosas. Menos en un país que ya es una yeta. Claro, como no, lo es horrible, a nadie le pasó nada. Como lo era la cantante, la de la precipitación y la lluvia, no vamos a decir el nombre porque no vamos a cortar la señal, pero te acordás de eso. Es horrible también que digan eso de ella, de Tormenta. Y tengo discos acá y los voy a poner. También se dijo en un momento de... ¿Vos sabés quién intercambió mensaje con Diego Armando Maradona en noviembre del año pasado? No. ¡Tamara Pettinato! No. ¡No! Ahora ya está delirada. Ya está delirada. ¿Quién le había escrito a Mauro Viale? No. ¡Tamara Pettinato! No, es cierto. Sí. En 1980 y pico, ¿quién le escribió a Olmedo? ¡Tamara Pettinato! No, pero yo no siempre tenía 3 años. No, no, yo siempre tengo la misma edad. No, no digas eso. Es como Richard en Lost. ¿Qué? Sí, me pasó el día que tenía que ir a lo de Papo a grabarlo para la radio. Murió. Pero bueno, no. Toma, pero no pago. Es así. No, no, no. Sí, ya, por eso. Vamos con la lista. Mira, ¿no? ¿Te hago mi lista? Te morís. O sea, mi lista, te morís. Me parece que tu lista. La última vez que Carlitos Menem Jr. salió en televisión fue conmigo. Al mes se murió. Papo tocó en el programa conmigo. En el programa, y al mes se murió. En la familia. Listo, ya está, chicos. Deja de quemarte porque... Y ahora hago de Lucifer. Arrancó con un chiste. Claro, y estamos arrancó confesando con un chiste todo. Y el señor fue y se hundió hasta el fondo. Así derechito. Y ahora no viene ni invitado más. Bueno, ni Rolo del Averizo te va a decir no, gracias. Rolo del Averizo quiso venir, yo dije que no. Y lo pisó un camión al otro. No, mira vos, para que a él no le pase nada. A mí me agarró un ataque en el pecho y me interné. Rolo, para que no le pase nada a él. Pero no, pero después estaba viniendo al siguiente día. Y estaba manejando por Panamericana y se le puso adelante, se le puso un camión de frigorífico. Se le abrió, se soltó una red y le cayó en el parabrisas. ¿De una vaca en el al Rolo. ¿Que estaba viniendo para acá? Sí. Ah, somos nosotros todos. Y la vaca decía G-O-I. Y si pensás las iniciales, genio o idiota. ¡No! Era el nombre de frigorífico, Goy. Me encanta esa gente que hace toda esa cuenta. Y el 6. O idiota. Más.
No, no, no digas, no instales esta idea, Andy, porque no es verdad. Así que anímese usted a escribirle a la Cámara. No, basta. Dicen, mira, dicen, hay ya 16 hombres que han denunciado que después de mandarle foto de la a la Mara. Ay, me encanta cómo son, te reprime. ¿Cómo es la foto? Que le mandaron la foto de la Catamara. ¿De la hija? ¿De la hija? Sí, de la hija. De la hija, algunos me mandan de sus hijas. Foto de la conga. ¿De la? De la conga. Ah, de la conga, está. Entonces. Rga. Le mandaron foto de la conga. Rga. No le sale a él. No le hace silencio y no le sale. Rga. Rerga. Rga. Foto de la conga. Bueno, la verga. Bueno, no, dale, basta, no aburrís. Se les pone gris y se les cae. No. Deja de decir eso para que nadie me mande. Se les pone la mitad gris. Se les pone la parte de arranca con unos lunares raros y después se despega y se cae, como le pasó acá a nuestro operador Marco. Marquito se le está bajando. No tiene más pene. Es la desgracia total. Ella. No, es horrible. Pero lo que es diciendo. Feo lo que estamos diciendo, pero siempre es hay que decir. Porque venimos a informar acá. Yo te puedo demandar por lo que estás diciendo, ¿sabías? Sí, sí. yo sé. Por difamación, por manchar mi imagen. Pero muestro los WhatsApp y listo. La verdad es que hay una parte que hay prueba. Esto es lo peor. Basta. La Tamara Petinato. No. Carga ella con la desgracia. ¿O será un espíritu maligno que se le pegó a su cuerpo etéreo? Terminala. No sabemos, por las dudas, no te preocupes. Que la Sonia Witt ya te está haciendo unas limpiezas. Ah, me gusta eso, con el conejo. Ella ya hizo el penal de rugby con el conejo. El penal de rugby, pone al conejo en un cosito así ¡pah! Y lo mete en la H. Y ahí si me va limpia. Fuera de la H, es probable que la limpieza no salga. Pero si entra la H, está salvada. Y entró la H el conejo. ¡Ay, bueno, bien! Terminó bien la historia. Qué bueno. Lo único, yo te traje acá el conejo, te lo traje para que lo guardes vos. ¡Ay, no! Guárdalo.